El pelado Trebuch y Calabró destrozaron a la casta del Senado que quieren frenar a Milei. Sinceramente no lo veo debilitado el gobierno. Todo lo contrario. Veo otra vez el gobierno exponiendo quién están del otro lado. En el pase de la Nación Más, los periodistas reaccionaron al rechazo del DNU en el Senado y fueron contundentes contra los traidores a la patria que buscan ir en contra del cambio. No lo veo debilitado el gobierno. Otra vez exponen a quienes están del otro lado. Se vienen dos discusiones en la Argentina recién para la política. Primero, si están los votos para rechazar o no el DNU, ¿sí? Y básicamente sale fortalecido o debilitado el gobierno. El primer escenario, la verdad que no sé, creo que no están los votos, pero es muy fluctuante la Argentina. En el segundo escenario, sinceramente no lo veo debilitado el gobierno. Todo lo contrario. Veo otra vez el gobierno exponiendo quiénes están del otro lado, ¿sí? De las cosas, ¿sí? Es decir, nosotros estamos bien y ellos están mal. La lógica del gobierno, no la mía. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, me parece que esa es la discusión que se viene. Parece que el presidente apuesta a la estrategia del cruzado, del hombre solo contra el mundo. En ese sentido, reafirma una posición. Y mi sensación es que él ya tiene previsto el escenario del naufragio legislativo. Sí. Por eso el árbol decisorio, donde están los dos cursos de acción posibles, ¿no? Mi sensación es que el presidente adelanta la jugada, corre de atrás, pero previendo cuál va a ser el resultado. ¿Qué pasa si el presidente logra su objetivo de desplomar la inflación y si la economía, en lugar de hacer una U o una L, hace una B corta? También es más difícil oponerse a un presidente con éxitos económicos. El otro decía Federico González, tiene que meter un gol. Bueno, ¿y si lo mete? Es que si sucede eso, Lustó, el año que viene, tiene que ir a buscar laburo. O tiene que ir en la lista del kirchnerismo. Porque el año que viene, si eso sucede que vos planteás, el año que viene hay elecciones, falta un abismo. Ojalá ocurra, realmente, no por el presidente, porque estamos todos en el mismo barco. Se le vence el mandato, además, a Lustó el año que viene, por lo que tengo entendido. Si a Milei le va bien, habrá una oposición seguro, pero no dos oposiciones. Y seguramente la oposición, quienes estén enfrente de Milei, serán básicamente el kirchnerismo duro, el peronismo. Y Lustó, ¿dónde está? Bueno, o va ahí o va a buscar laburo. Bueno, tampoco seguramente debe saber confeccionar un currículum. Hay matices, pelado. No todo es kirchnerismo y no kirchnerismo en la vida. Hay matices. El tema es cultural. Por primera vez en Argentina estamos observando, ¿sí?, las conductas de muchos dirigentes que dicen blanco y hacen negro, o que dicen negro y hacen blanco, o que llegan al poder con el Partido del Cambio y van por la continuidad, o al revés, o aquellos que dicen abrevar en la institucionalidad, ¿sí?, y hacen lo contrario, UNIAC, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Es la primera vez que estoy observando que la ciudadanía comienza a darse cuenta quién miente y quién no. Y nos podemos detener un minuto en UNIAC, ¿sí? Ustedes son por ahí muy jóvenes y no se acuerdan, pero el año pasado, ¿sí?, había dos gobernadores que no podían reelegir, pero que dijeron, no, yo voy, uno era el de San Juan, UNIAC. Y la Corte dijo, no, UNIAC, momento, no puede reelegir, la Constitución se lo impide. Sí, hicieron una marcha, trataron a la Corte. Hasta Gioja le dijo. Sí, puso al hermano, perdió. Eso sí, ahora tratan un DNU y dicen, no, DNU, una ilegalidad terrible. Mirá, qué feo, dice DNU, feo, punto... feo. Sí, hoy, o estás de un lado o estás del otro. Puede ser peligroso esto, pero estoy describiendo lo que observo. No estoy diciendo si es bueno o malo. Y en esa descripción veo que hay dirigentes que están quedando a la mitad de camino, porque no están pero ni en un lugar ni en el otro. Pero además, pelado, reducido a la lógica parlamentaria, es una verdad manifiesta lo que decís, porque o aprobás o rechazás.